La noche del 22 de febrero, Jay Chanel tuvo el placer de estar en el Teatro Rafael Solana, donde se celebraron las 200 representaciones de la puesta en escena Rojo, protagonizada por Víctor Trujillo y Alfonso Dosal. Una obra explosiva, intensa y llena de referencias a grandes íconos de la pintura moderna es la que se puede apreciar en Rojo, que nos narra parte de la vida del gran pintor expresionista Rothko y su asistente entre 1957 y 1960, Ken. Los padrinos encargados de develar la placa de las 200 representaciones fueron Diana Bracho, Diego Luna y el primer actor Ignacio López Tarso, el cual, a pesar de su longeva edad, se mostró en excelentes condiciones para seguir asistiendo a este tipo de eventos. En la celebración se dieron cita varios amigos tanto de los actores como de los productores, entre ellos estaban el comediante Germán Ortega, Natasha Dupeirón, Joana Vegaviestro, Mariana Garza y su esposo Pablo Perroni, entre otros. Rojo se presentará solo 8 semanas más en el Teatro Rafael Solana de viernes a domingo. Informó para GA Channel, Galo Sotres.